yang di sini mahu neka emak program si aski kerana apa saja macam ni, emak NBS notisya kena kuah, iba bisnes ni kah aja kini kita nangguni. Di busca un programa, un programa que impulse a la comunidad y pluralista. Vea NBC Noticias, definitivamente el mejor. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al informativo NBC. Hoy con un invitado súper especial, Luis Joaquín Mendoza Sierra, periodista, escritor y el que escribió la obra de Diomedes Díaz. Hoy Luis Joaquín nos hablará precisamente de Diomedes Díaz, del cacique, de su obra aquí en la tierra, un programa especial. Hoy damos inicio. Luis, muy buenas tardes. Estoy muy complacido de compartir con en el Caribe, en Colombia, en el mundo, y con los diomedistas, con el diomedismo, con la gran fanaticada de esta estrella, de este maravilloso artista nuestro que hoy estaría cumpliendo 54 años y sobre quien, digamos, me concede un poco de autoridad el hecho, primero, de que hubiese nacido en donde nací, que es La Peña, y además estar entre La Peña y La Junta, pues porque de La Peña es Rafael María Díaz, que debía ser Cataño, el apellido de Diomedes debía ser Cataño, y La Junta, en donde queda Carrizal, en donde nació Diomedes Díaz, y su madre Elvira Maestre, mamá Vila, que es de allí. Pero además me lo concede el hecho de que hace ya bastantes años, creo que un poco más de 20 y algo, si no estoy mal, publiqué esta obra, Un muchacho llamado Diomedes, sobre la vida de Diomedes Díaz. Estoy buscando la fecha. Este libro es del año 97. Y luego hice El silencio del coloso, que es una obra también sobre la vida de Diomedes, publicada exactamente cuando cumplió los 4 años de fallecido. Esto está envuelto en un plástico y se pega. Miren, esta es la carátula. Este es un plato de la mochila que se le llama el fondo de la mochila, que era la dificultad que Diomedes tenía para tejerla, porque él tejía mochilas. Pero el fondo, mamá Vila o la abuela Pema, la abuela de Diomedes, tenían que hacerlos para que él siguiera desarrollando la mochila, porque en el plato. Entonces, esa dificultad quise hacerla, me la dibujó Armando Iguarán, el pintor, y Diomedes se asoma, fractura, rompe el plato de la mochila y se asoma. Yo he titulado, apreciada audiencia, esta conferencia, esta charla que voy a hacer con ustedes, con dos frases. Una, primero, que es el hombre de las dificultades, y ese hombre de las dificultades que luego, en una metamorfosis asombrosa, sorprendente, pasa de ser un mito a una leyenda, porque Diomedes hoy es exactamente una leyenda. Y el hombre de las dificultades, ¿por qué? Diomedes nace signado por el éxito, y yo creo que a propósito de lo que luego le pasa, también por algo de la tragedia o de la dificultad. Siempre recuerdo a Héctor Lavoe o a Michael Jackson. Elvis Presley, se parece mucho la vida y lo que ocurrió alrededor de Elvis Presley con Diomedes Díaz, porque Diomedes afrontó muchísimas dificultades. Pero fue un hombre también y un artista de unas condiciones admirables. Era tierno, era sencillo, era noble, era servidor y tenía una tenacidad, dueño de una tenacidad asombrosa, admirable. Siempre tenía esa decisión, esa actitud de superar las dificultades. Lo hacía, porque a Diomedes lo rechazaron. Lo rechazaba su misma gente. Miren ustedes que Luis Alfredo Sierra, por ejemplo, su compadre luego, y el que comienza cantando en la Junta, nunca le daba la oportunidad hasta un día que alguien se la pidió. Entonces voy a matizar esta charla, esta conversación, sobre lo que ha sido Diomedes, sus dificultades, pero además unos testimonios interesantes sobre cómo creció, cómo se hizo, cómo avanzó y cómo se volvió esa estrella hasta que llega a un desplome irremediable, y un desplome no solamente artístico, sino
emocional, económico, muy a pesar de que Diomedes Díaz muere grabando prácticamente y hace uno de los discos más bellos, todavía su tonalidad, su voz hermosa. Signado por el éxito, ¿por qué? El día que Diomedes nace, ese 26 de agosto, de mayo del 57, el viejo Rafa se va para la peña, estaba tomándose unos traguitos, Elvira le dice, Rafael, no te vayas, porque él estaba ensillando una bestia. Y él le dice, no, pero si yo no soy partera. El viejo Rafa era un hombre trabajador, digamos una persona responsable, pero le gustaba el taraguito, le gustaban las mujeres. Al fin, Elvira prácticamente parió con Pema, su mamá, y Diomedes nace, el viejo Rafa se viene, que lo va a buscar el abuelo de Diomedes a la peña, y el día en que nace, ese día pasa Reginaldo Fragoso desde Patillal hacia la Junta, y miren lo que nos cuenta su mamá, Elvira, maestre, de lo que pasó cuando el acordeonero se acerca a la... No era ni siquiera una cuna, era una cama de tijera que le llaman, que es aquella madera que se le ponía una tela y ahí se acostaban los bebés. Y miren lo que hizo Diomedes Díaz luego de escuchar el acordeón y el canto del señor Fragoso. Y ya llegó con un acordeonero. Andaba emparrandado con él y en eso enseguida él acostadito al lado mío y a mi mamá me lo había acostado. Y habló, Yanqui abrió los ojitos así cuando le abrieron el acordeón en la cama. Ay, vea. ¿Qué hizo él? Ah, los ojos, ¿verdad? Cuando le, ¿cómo? Cuando le abrieron el acordeón. Ay, sí, cuando sintió el acordeón. Sí, así, ojos, así, vea. Recién nacido, ¿no? En la cama. Moví el piecito y después abrió los ojitos. Dos veces. Y me dijo el músico, vea, este va a ser el músico que va a revolucionar el mundo entero. Guárdeme esa fecha, hoy 26 de mayo, en el 1957. Revolucionará el mundo, le dice. Y en efecto, el niño se volvió, el niño con histrionismo, con el acordeón lo enloqueció y el señor hace una premonición y la manifiesta y en efecto así ocurre. La vida en Carrizal era una vida difícil. Vivían de las artesanías, de tejer las mochilas, pero Diomedes también, digamos, ayudaba al viejo Rafa en las cosas del campo. Y por ejemplo en las artesanías, tejiendo la mochila, les decía al comienzo, que tejer el plato para él era muy difícil. Entonces, la vieja Elvira se los hacía y se los entregaba. Ella misma nos los cuenta, que Diomedes salía con la docena de platos a tejer entonces al río, en donde allí tarareaba, cantaba, o donde su abuela Pema. Él salía a tejer la mochila allá al río y él siempre se recostaba sobre un árbol que estaba caído. Y nosotros cuando íbamos para allá a bañarnos o a lavar, lo encontrábamos talareando las canciones. Ajá, y ahí fue donde nos dimos cuenta de que él... Los estudios, usted para adelantarlo. Y, no, mamá, cuente que me va duplicado mejor con mi canto que con esos estudios. Los estudios se van a uno también. Tiene uno que andar buscando palanca para modo de entrar a trabajar. Y con el canto no, mamá. Déjeme así, ya con así estoy bien. Después de esta intervención de Luis Mendoza Sierra, nos vamos a unos mensajes comerciales. Matricula tu vehículo en el Cesar y recibe descuentos durante los próximos 3 años del 60, 50 y 40% en tu impuesto vehicular. Paga de manera virtual en www.cesar.gov.co. Rueda en el Cesar, paga en el Cesar. Porque en el gobierno del Cesar lo hacemos mejor.
llegó nuestro supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor. Vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Ahora con los beneficios Supergiros puedes participar por espectaculares premios. Registra tus compras de apuestas, giros y recargas con tu número de cédula. Mayor información en nuestros puntos de venta. Aplican condiciones y restricciones. La revolución del agua, emprendida en el gobierno del Cesar, genera dignidad y calidad de vida para los habitantes de cada municipio mediante obras de impacto. En el 2020 lo confirmaron Aguachica, Pueblo Bello, Palestina en Pailitas y Casacará en Agustín Codazzi. Y este 2021 serán 5 municipios y 2 corregimientos más. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor por el agua potable y el saneamiento básico. Lo hacemos mejor. Línea Vital de la Gobernación del Cesar, ¿en qué podemos ayudarle? Si necesitas apoyo emocional o requieres ayuda psicológica, llama a la línea 125 sin costo, desde tu fijo o celular, a cualquier hora del día o de la noche. Línea 125, estamos dispuestos a escucharte. Lo hacemos mejor. Los estudios usted para adelantarlo y... No, mamá, cuente que me va a duplicar mejor con mi canto que con esos estudios. Los estudios se dan a uno también. Tiene uno que andar buscando palanca para modo de entrar a trabajar. Y con el canto no, mamá. Déjeme así, ya con así estoy bien. Lo increíble es que Diomedes le dice... O sea, la vieja Elvira estaba muy preocupada porque Diomedes... Ella quería que él estudiara y ella le decía, no, mamá, yo... Con mi canto voy a defenderme y voy a hacerme famoso. Claro que eso ocurrió mucho tiempo después, porque finalmente el ciclo vital de Diomedes Díaz es que nace en Carrizal, ese 26 de mayo del 57. 6 a 9 meses más o menos se trasladan a La Peña, el corregimiento donde tenían su casita también. Ahí estuvieron como hasta los 9 años, más o menos, 9, 10 años, algo así. Y luego se van a vivir a la tierra casi que prometida por la música, diría yo, que es Villanueva, porque encuentra un ambiente extraordinario para la música. Diomedes ya nace con unos dotes. Los maestres en Carrizal, en Patillal, en todos esos lados, son poetas casi todos. Les dicen loco. El mismo Diomedes decía, una vez le dijo a Marciano, Marciano, dime una cosa, Marciano Martínez, el compositor de La Juntera, dime una cosa, Marcia, yo soy loco. No, así que ¿cómo vas a ser tú loco? No, pero es que, dime la verdad, yo me siento que yo soy loco. Pero tal vez sí, locura de esa creatividad, de ese genio que, con el que nació Diomedes Díaz y con el que se hizo grande. Entonces les cuento eso, en Carrizal, digamos, la sangre, la vena, el ADN ya venía marcado, pero llega a Villanueva y en Villanueva encuentra a Diomedes lo excepcional para volverse músico. Pero pasa primero por La Peña y su profesora María Elena Cataño nos cuenta dos anécdotas simpáticas. Un día la ternura de Diomedes quedó marcada porque ella le iba a dar un reglazo y le vio esa cara tan conmovedora que finalmente determinó no pegarle. En una ocasión yo intenté darle un palmetazo porque se usaba mucho en esa época. Pero cuando yo le dije que tirara la manito, él me miró
con aquellos ojos tan tristes, tan tiernos, que me desarmó. Y esa ternura la tuvo mi madre siempre. Naturalmente también tenía su condición a veces emotiva. Y lo traté muchas veces y sé cómo era su carácter a veces, pero esa ternura. Pero lo más diciente de eso que pasó en La Peña, en ese niño de 6, 7 años, no sé, es que el día del árbol, cuando cantaban, la última voz fue la de Diomedes. Y precisamente ahí también iba Diomedes demostrando ya que iba a ser lo que es. Para un 12 de octubre, sembrando el árbol, porque nosotros aquí festejábamos esa fecha con mucho entusiasmo y sembrábamos árboles. Al sembrar el árbol, nosotros cantábamos una canción. Ya todos habíamos terminado el canto y quedó una vocecita por allá cantando. Me di cuenta, era Diomedes. Villanueva se vuelve, ya les decía, el escenario ideal porque la tierra de los músicos, de los acordeoneros, de los cantantes, de las dinastías. Cosas. Acuérdense que Diomedes, precisamente en Mi Muchacho, canta eso. O sea, a veces se iba para las parrandas o no se concentraba porque, digamos, se dedicaba un poco a lo que le gustaba, que era la música. Pero también tuvieron dificultades en el sentido de que les tocaba trabajar mucho. Diomedes y Gloria, que son los hijos mayores de Doña Vila y de Rafael Díaz, salían a la calle a vender, vendían carbón, vendían leña. La vieja Elvira hacía también productos con maíz fresco, con empanadas, y ellos salían a venderlos. Gloria, su hermana, no los ratifica. Allá en Villanueva, mamá hacía, en la época de la mazorca, hacía unas empanadas que le llamaban buñuelos de mazorca fresca, y Diomedes salía a venderlo. De pronto al día siguiente salía yo a vender los bollos, vendíamos, pues yo también vendía tomate. Pero Villanueva también le hiere el alma a Diomedes Díaz. Acuérdense que Diomedes perdió la visión en uno de sus ojos y la perdió porque estaba con unos chicos bajando unos mangos y el protagonista de ese accidente fue un personaje que ahí está en Villanueva todavía, Wilson Peñalosa, Huicho que le llaman. Y Huicho nos cuenta qué fue lo que pasó ese día, cómo ocurrió ese accidente. Veníamos de allá de Monte, de Río Cesar, llegamos con estas horas, con sed y con hambre. Nos pusimos a tomar mango, una separación del hambre y la sed. Tan. Había varios compañeros de estudio tirando, unos tiraban piedra, otros tiraban terrón, otros tiraban, yo le daba con la onda y así. Entonces era el único que se estaba subiendo por la rama. Entonces la piedra que yo le pegué al mango rebotó, le pegó el mango rebotó y le cayó en el ojo. Imagínense, de ese tamaño. Pero también en Villanueva hizo algo como lo que hizo en La Peña. Una vez, en un Día de la Madre, y eso me lo contó él mismo a mí, me dijo, primo, nos decíamos primo, me dice, primo, había un evento y yo pedí que me incluyeran en el evento para hacer una presentación. Y ese día Diomedes Díaz cantó Juan Charrasqueado. Ahí mostró Diomedes también su pasión por la música mexicana que siempre le gustaba interpretarlo. ¿Se acuerdan? Ya viene amaneciendo, la luz ya no solo... Siempre lo cantaba y su dejado a veces al hablar como mexicano, bueno, como provinciano de San Juan, del sur de La Guajira, de la provincia. Allí cantó Juan Charrasqueado y asombró a todo el mundo, asombró. Cuentan que fue una cosa admirable porque el niño comenzaba a mostrar que tenía en efecto algunas actitudes para ser cantante. Ellos regresan de Villanueva a la Junta, a Carrizal exactamente, y vuelven a concentrarse allí. Le pasan cosas a Diomedes. Una vez su abuela le dio un chivo, una cabra. Me dice, primo, parió una cabra 3.
y ella no daba para alimentarlo. Y mi abuela me dijo, tómalo y críalo. Y yo dije, ah, claro, lo voy a criar y nos los comemos en diciembre. Pero cualquier día, dice, se me despierta la intención de, no, yo mejor ese chivo lo engordo bien, lo vendo, lo peso y hago una platica. Y así lo hizo. Y lo vendió tan bien que después comenzó a comprar chivos en pie. Hizo un rebañito. Había un señor matarife de Patillal que le compró un lotecito en alguna ocasión y le dijo, Diomedes, yo te traigo el recurso, la plata, dame 8 días. Ah, no hay problema, yo te conozco. El señor se fue. Diomedes quedó esperando hasta un día que se fue a pie para Patillal y fue, y en efecto el señor le pagó. Él recibe el dinero, dice, yo tenía una sed loca y fui a una tienda, compré una gaseosa, me la entregaron, pido la gaseosa y yo voy a buscarme la plata. O sea, de la casa del matarife a la tienda, yo no me encontré la plata en el bolsillo y mucha gente se movilizó a buscar la plata. Él naturalmente sintió desazón, desconcertado, totalmente frustrado porque había perdido su trabajo y así fue. Arrancó a pies para Carrizal y dice que en el camino se fue metiendo las manos al bolsillo y de pronto se le deslizó la mano por un hueco que tenía en uno de los bolsillos. Así pues que ahí perdió Diomedes su fortuna, pero bueno, finalmente siempre era tenaz, insistente. Miren que él salía, por ejemplo, a la Junta o a Patillal cuando todos lo rechazaban y decían que era necio, que era impertinente, que molestaba mucho, hasta un día que se asomaba, él se asomaba a los parrandas, ya viene, le decían el voz de Chivato, lo despreciaban. Y Luis Alfredo Sierra, que después es su compadre, finalmente un día decide darle la oportunidad. Y no por generosidad de Luis Alfredo, es porque alguien le dijo, Luis Alfredo, por favor, dale la oportunidad al muchacho para que pueda hacer una... para que cante un ratico. Y Luis Alfredo le da la oportunidad y ahí Luis Alfredo desapareció para siempre. Él mismo no los cuenta. Diomedes, a donde quiera estaba yo cantando, llegaba de necio a ponérseme al lado. A donde quiera el muchacho al lado, oyéndome, escuchándome. Y ya terminamos una tanda, yo miro hacia arriba, ya lo veo donde viene. Le dije a mi compañero, ahí viene el voz de Chivato este de Carrizal. Si va a cantar aquí, se le atraviesan. Lo pusieron a cantar. Yo le piqué el ojo al cajero y al guacharaquero y al acordeonero. Se atravesaran. Yo me entra a cantar una canción. Tenía un oído ese hombre. Apenas se le atravesaron. Otra vez, ¿qué pasa? Les decía. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa? Después de esta intervención de Luis Mendoza Sierra, nos vamos a unos mensajes comerciales. Matricula tu vehículo en el Cesar y recibe descuentos durante los próximos 3 años del 60, 50 y 40% en tu impuesto vehicular. Paga de manera virtual en www.cesar.gov.co. Rueda en el Cesar, paga en el Cesar. Porque en el gobierno del Cesar lo hacemos mejor. Llegó nuestro supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor. Vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Ahora con los beneficios Supergiros puedes participar por espectaculares premios. Registra tus compras de apuestas, giros y recargas con tu número de cédula. Mayor información en nuestros puntos de venta. Aplican condiciones y restricciones. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros?
La revolución del agua, emprendida en el gobierno del Cesar, genera dignidad y calidad de vida para los habitantes de cada municipio mediante obras de impacto. En el 2020 lo confirmaron Aguachica, Pueblo Bello, Palestina en Pailitas y Casacará en Agustín Codazzi. Y este 2021 serán 5 municipios y 2 corregimientos más. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor por el agua potable y el saneamiento básico. Lo hacemos mejor. Línea vital de la Gobernación del Cesar, ¿en qué podemos ayudarle? Si necesitas apoyo emocional o requieres ayuda psicológica, llama a la línea 125 sin costo, desde tu fijo o celular, a cualquier hora del día o de la noche. Línea 125, estamos dispuestos a escucharte. Lo hacemos mejor. Vadillo fue otro pueblo importante para Diomedes Díaz. Allí están los hermanos Zabaleta y Bolívar Urrutia, su primo, que es acordeonero. Diomedes le grabó también una canción a Bolívar. Entonces ellos armaron un conjuntito que se llamaba Los Alegres de Vadillo. Igual lo hicieron en la Junta. Martín Maestre, su tío, tocaba acordeón, era compositor. Diomedes tocaba, era la guacharaca. Diomedes no era cantante, ni aspiraba a cantar. Diomedes era compositor, exactamente. Era compositor. Y entonces, bueno, allí con los Alegres de Vallejo salían a hacer a veces presentacioncitas, ganarse de cualquier cosa, pero dice Gonzalo que Diomedes a veces no tenía ropa. Y Gonzalo Zabaleta tenía un pantalón que siempre se lo prestaba. Porque, además, porque le gustaba mucho. El hombre andaba con lo puesto y yo tenía ropita ya de lo que nos ganábamos, lo íbamos invirtiendo en ropa para las presentaciones del Sena y eso. Yo tenía un pantalón de rayita que él le llamaba la lagartija. Présteme la lagartija ahí, pa. Bueno, listo, yo le prestaba la lagartija, el pantalón de rayita. Y él, siempre que iba, se ponía el pantalón de la lagartija, que era el que le quedaba mejor, el que le gustaba a él. Les decía la insistencia y la tenacidad de Diomedes. Y por eso aprovecho a Gonzalo también. Porque Diomedes, como lo rechazaban acá, lo rechazaban allá, y bien, al fin no encontraba el espacio por donde poder, digamos, avanzar, que lo acogieran, insistía. Y miren, llevando canciones como compositor, lo que le pasó, por ejemplo, con Armando Moscote. Me dice Zabaleta que no los puedo atender hoy, le dijo Armando. Al fin ya llevaban como 3 días hasta que salieron y le comentó Diomedes a Zabaleta esto. Cuando salimos de ahí le dije yo, oh, Diomedes, pero fíjate, salimos cabizbajo, tú y todos dos, porque estábamos mierda, y ahora Capi, él me decía, ¿y ahora Capi qué hacemos? Jódame, yo le dije, hombre, ya, vamos a dejar eso. Me dijo, no, hay que insistir, el hombre persistente, la gota de agua en la piedra hace el hueco, tenía él ese tema, la gota de agua en la piedra cayendo persistentemente hace el hueco. Pam, 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 y yo voy a insistir, yo voy a seguir insistiendo. Eso fue lo que lo hizo a él, esa perseverancia de porque él no lo amilanaba el andar mal vestido. He tomado la guitarra porque es que hay un testimonio de Zabaleta que me conmueve mucho. ¿Se acuerdan de Mi Muchacho? Y hay una estrofita, un segmento que dice: ese muchacho que yo quiero tanto, ese que yo regaño a cada rato, me hizo acordar ayer. Pero es la parte. Y me tocó quedarme en la puerta, no tenía plata para pagarle. Por eso es que la vida es un baile, que con el tiempo damos la vuelta. Por eso es que la vida es un baile, que con el tiempo damos la vuelta. Pero el tiempo, el asunto es que, en efecto, Diomedes fue y le tocó parquearse en la puerta de una caseta con Zabaleta para luego poder entrar porque no tuvieron para pagar la entrada. Una vez que nos cogió un festival y pusieron la Matecaña aquí frente a Radio Guatapurí, no joda, nosotros también la vimos verde porque nos habían ofrecido, trabajamos ahí ayudando tal para que nos dieran la entrada y después nos salieron con Bailándonos el Indio y nosotros en la
en las vallas esas ahí, ¿no? Asomado y nos tocó esperar hasta la 1:30 que abrieron las puertas y entramos ahí, que tocaba el combo de las estrellas y todo ese Jorge Oñate, los Zuletas y nosotros ahí pegados. Por eso es que él dice que en la canción esa de Rafael Santo que con el tiempo damos la vuelta y nos tocó esperar en la fiesta, pero eso viene a raíz de todos esos trabajos que pasó el hombre. Bastante trabajo que pasó, le tocó pintar los zapatos de amarillo tostado. Claro que lo que no atinaba eran los colores, porque cogían los colores más raros del mundo. Pero el cacique pasó las verdes y las maduras para hacer lo que él fue. Lamentablemente el tiempo es corto, se nos ha agotado, pero a petición del público, la próxima semana estaremos nuevamente aquí con Luis Joaquín Mendoza Sierra para que nos siga contando, nos siga hablando de lo que fue la vida del cacique de la Junta, Diomedes Díaz. En destinamos un programa, pues ya me ayunandí, NBC Noticias Knojua, iba viernes a Nica, hay aquí en Quitananguaní. Si buscas un programa, programa que impulse a la comunidad y pluralista, vea NBC Noticias, definitivamente es el mejor.